Hola compañeros, ¿cómo están? Soy Gina, maestra en artes visuales. Esta presentación es para el curso de pintura digital, arte digital. Y vamos a ver, pues, como la herencia, el legado que nos dejó el impresionismo y lo que hoy en día nos ha servido para esta era digital, ¿no? Para la creación de imágenes y la producción de imágenes. Entonces tenemos que entender el impresionismo en qué momento nace. Nace en el momento en que también nace la fotografía. La fotografía como nos permite producir imágenes de forma más rápida, bueno, entre comillas más rápida, entre comillas, porque estaba el proceso de revelado, y ser más fiel a la realidad. Pues la pintura empieza a buscar unos caminos distintos en la producción de imágenes que no fueran tan fieles a la realidad para ofrecer una perspectiva distinta, una mirada distinta de la realidad. Aquí vamos a ver algunos representantes, porque son más los representantes de la época del impresionismo. La época del impresionismo. Cuando empieza la era moderna, el arte moderno prácticamente empieza con el impresionismo. Aquí hay algunos representantes de este tiempo. Sin embargo, ustedes los pueden observar, la mayoría conserva en estos cuadros especialmente, la mayoría conserva el detalle, la definición de las formas, de las figuras, se pueden observar. Cada uno tal vez ofrece una mirada distinta en cuanto a los intereses que persigue. Por ejemplo, en el caso de las dos mujeres, Marie Cassatt y Berthe Morisot, ellas dos, pues los temas recurrentes de ellas eran la vida cotidiana, la vida doméstica, los niños. Y vemos en el caso de Edgar Degas, pues el tema del mundo del baile, de la danza, ¿sí? Y de Auguste Renoir, pues la mayoría de veces vemos cuadros donde él retrata como espacios abiertos con personas, y de Claude Monet, pues podemos ver siempre que él ha trabajado con su vínculo hacia la observación de la naturaleza, los paisajes, las formas del agua, bueno, en fin, cada uno con unos intereses distintos, pero cada uno empezó siempre siendo fiel a la realidad, es decir, como extrayendo cosas de lo que iba viendo y traspasándolos a su lienzo, como lo iba interpretando, ¿cierto? Pero buscando esa semejanza con la realidad. Vamos a hablar, porque el artista que yo escogí para hablar más sobre el impresionismo es Berthe Morisot, francesa, ella pues de una familia burguesa, adinerada, pues que le dio educación junto con su hermana, les dio educación en artes, con muy buenos maestros, y así fue que ella se empezó a formar como artista junto con su hermana. Su hermana, luego de ser madre y de establecer como el rol de ama de casa, pues dejó su carrera artística, básicamente fue lo que pasó con su hermana, pero ella continuó y tenía el deseo también de ser madre, pero no quería abandonar su carrera artística, entonces trató de mantener esas dos cosas siempre juntas en su vida, ¿no? Porque también quería ser madre, también quería conformar un hogar.
Entonces, en la hora de Verdet-Morisot vamos a observar cosas de elementos del impresionismo que se pueden ver en sus obras. La fugacidad de la luz y la inmediatez es algo que el impresionismo valora mucho porque no a veces las formas o los objetos cambian de color según la luz del día. Entonces, lo que se capturaba prácticamente en las pinturas era lo que estaba pasando en el momento. En eso se asemejaba mucho a la fotografía, lo que pasaba en el momento, la captura de la luz en el momento. También algo que caracteriza el impresionismo y que Verdet-Morisot desarrolló mucho, o sea, porque empezó a pintar al aire libre también, como muchos artistas impresionistas. Y el tema recurrente de Morisot era la vida doméstica, los niños, como también algo característico del impresionismo eran los colores pasteles, y Morita utilizó los colores pasteles claros, e hizo en sus pinturas se puede ver claramente to diferentes tonalidades de blanco, de blancos. Bueno, se podría decir que los temas recurrentes de Morit, más que la vida cotidiana o la vida doméstica, era como el rol de la mujer y la identidad femenina en la sociedad, como mostrar ese mundo íntimo de la mujer y sobre todo de la mujer burguesa, porque en muchas de sus obras pues podemos observar momentos cotidianos de su día a día. Más adelante vamos a ver algunas obras donde ella habla o retrata momentos cotidianos en su vida en familia. Ella experimentó con diferentes técnicas, acuarelas, acrílicos, óleos, y trató de mezclar las técnicas. Y también experimentó con los diferentes encuadres que se podrían hacer en fotografía, ¿no? Porque en pintura uno pues le dice al modelo, póngase de esta manera, y como que uno busca siempre que los encuadres sean medio cuerpo, cuerpo entero, o hagas en esta posición, pero en la fotografía, como se experimentaban diferentes ángulos, diferentes formas de componer, en la pintura empezó también a desarrollarse esos diferentes encuadres, ¿no? Que encuadres raros, ¿no? Diagonales, angulares, cuerpos en diferentes ángulos, bueno. Y las pinceladas largas, algo que caracteriza a la pintura de Morisot son las pinceladas largas y las direccionalidades, diferentes direccionalidades que le da. Va en sus que denota cada pincelada diferentes direcciones en sus cuadros. A medida que ella va madurando como artista, pues se van perdiendo los bordes, que se va acercando mucho más al impresionismo. Es decir, que ella no empezó siendo impresionista. Ella comenzó su carrera artística copiando a otros artistas, porque también por encargos, pero ella siempre estaba definiendo la forma, las formas, pero lo que siempre la caracterizó es la pincelada larga y de ir en diferentes direcciones. Porque en el impresionismo, como tal el impresionismo, la pincelada es corta, corta y no es larga como la de ella, es corta y pues jugaban los impresionistas a hacer diferentes agrupaciones de pinceladas de diferentes colores para buscar en conjunto una mistura, pero eran colores puros que a la distancia se ven fusionados. Entonces todavía ya no comienza siendo impresionista, ya lo va desarrollando.
porque empieza a exponer con grupos de pintores impresionistas, porque por el hecho de ser mujer muchas veces sus obras no fueron todo el tiempo aceptadas por la academia, donde la mayoría de artistas exponían. Entonces, cuando era rechazada, pues ella optó por integrarse al grupo de los rechazados, que era el grupo de los impresionistas, en el sentido de que eran esos artistas que rompían con los esquemas que imponía la academia. Entonces, ella muchas veces estuvo desarrollándose como artista, precisamente en la búsqueda de también mostrar sus obras, porque como mujer también tenía un cierto, no tenía tanto valor, no era tan valorada su obra por el hecho de ser mujer. Y también decían que las mujeres, que los temas de las mujeres eran la vida doméstica, la vida cotidiana y tal, ya, y ya las empezaban a rotular desde esa perspectiva. Pues porque en esa época las mujeres que estudiaron arte era como para pasar el rato, como para pasatiempo, pero no se esperaba que una mujer pudiera vivir del arte o que pudiera desarrollarse profesionalmente como artista. Esta es una obra de ella. Este es su esposo, Eugene Manet, que es el hermano de Édouard Manet, que también es pintor impresionista. Ella se casó con Eugene, que también es pintor, no tan afamado como su hermano es más reconocido, pero se casó con Eugene y con él tuvo una hija, Julie. Y esta es una pintura donde ella retrata un momento de su padre con su hija. Entonces, como les digo, es aquí ya podemos ver los trazos largos, se pueden observar en la chaqueta del señor, los trazos largos arriba del sombrero. Y pues se conserva como el volumen y las formas a través de los trazos. Sí, pero ustedes ven atrás, por ejemplo, la parte de los verdes, como de la vegetación. Los trazos son desordenados, van de diferentes direcciones. Y lo que se empieza a organizar y configurar mejor son las formas de los personajes. Por ejemplo, el pantalón del señor, si ustedes observan, hay diferentes tonos. En el pantalón hay naranjas, hay púrpuras, hay azules. Listo, vamos a ver. Bueno, entonces aquí hay otros detalles característicos del impresionismo que hay que tener en cuenta para poderla empezar a encasillar, a meter en este, en esta, en esta, en esta, en esta línea de impresionistas. La luz, la conciencia de que la luz hace cambiar el color y la plasmación del color como se ve y no como en realidad es el objeto. Entonces podríamos decir que esos colores que están ahí realmente no son los colores reales de las prendas o de los objetos, sino que es la luz o los colores que se reflejan en el momento de la creación de esta obra. Las sombras en el impresionismo se obtienen por tonalidades complementarias, es decir, no se usan los negros. Podríamos ver que en esta obra, pues el negro podría haberse creado a partir de colores complementarios, ¿sí? Aunque ella en otras obras utiliza el negro. Las pinceladas definen el volumen y las formas en lugar del dibujo. Es decir, ya no es el dibujo el que determina la forma o el volumen, sino los mismos trazos.
Las pequeñas pinceladas de colores puros agrupados que había mencionado se funden en la mirada del espectador. Estas son características del impresionismo. Listo. Bueno, aquí ya podemos observar obras de ella. Esta es un retrato de su hermana. Un retrato de su hermana y la otra pintura ya es su hermana con su madre. Su hermana en ese momento está embarazada, está visitando a su madre. En la pintura pues no se nota, pero digamos estos son escenas de la vida cotidiana de Morisot, ¿sí? Y bueno, aquí vemos que ella es más fiel a la realidad. Y que de pronto a los fondos, como por ejemplo en la ventana donde la hermana está mirando, sentada frente a la ventana, se puede observar pues que ya hay como lo que pasa en fotografía, un desenfoque, ¿sí? Ella desenfoca con esas pinceladas desordenadas, pero que mantienen como la forma o lo que o lo que se puede predecir lo que hay por fuera de la ventana. Y bueno, aquí en esta pintura con la madre, la hermana y la madre, pues vemos que hay un negro. Se dice que esta pintura fue intervenida por el artista Édouard Monet, el hermano de Eugene, porque pues iba a ser presentada en una exhibición de la academia, pero pues que quería Edward corregir la obra para que no se la fueran a rechazar, bueno, algo así. Y porque Édouard Monet sí utiliza, que también es impresionista, sí utiliza los negros en sus obras, que en el impresionismo en general ya no se utiliza el negro, pero el estilo de Édouard Monet, si vemos los cuadros de Édouard Monet, él sí utiliza el negro. Bueno, aquí hay otras obras de Morisot. Aquí podemos ver Día de Verano. Aquí podemos ver un estilo más cercano al impresionismo, ¿sí ven? Porque ya no hay una definición de bordes y casi que la forma de los cuerpos, por ejemplo, de la mujer con el fondo del agua, sí se ve la diferencia, pero es como un desenfoque, podríamos decirlo, está más, se contemplan las formas, pero ya no está tan definida, no está tan preocupada por definir las formas de los personajes. Y pues sigue manejando los pasteles como una serie de impresionismo. Y aquí la siguiente obra es de su esposo Eugene, mirando a través de la ventana, y al otro lado está ella con su hija. Entonces, lo que a ella le sale muy bien en sus obras, las veladuras, cuando las transparencias de las telas se puede observar allí en la obra del esposo mirando a través de la ventana y otras obras más para ver. Si podemos observar la primera obra de Morisot que presenté, que fue esta. Bueno, estas son formas muy definidas, pero la primera obra que en realidad presenté fue esta, La Cuna. La Cuna es una obra inspirada en su hermana y su bebé. Esta es su hermana y su bebé recién nacida, y ella capturó la escena de su hermana observando a la bebé que había acabado de tener. Pero ahí vemos que hay mucho detalle, se ve el gesto del rostro de su hermana observando a la bebé. Y pues ya
comparando con las siguientes obras, como por ejemplo esta, bueno, esta todavía es muy definida, pero estas se acercan más a un estilo impresionista, ¿sí? Y estas ya tienen ese corte de impresionismo. Pero seguimos observando que ella maneja el trazo largo. Es algo que la característica de su estilo. Y él, por ejemplo, esta niña es su hija. Y vemos que a través de la ventana pues hay vegetación, pero si observamos las pinceladas son en diferentes direcciones todo el tiempo. Y también acá está Eugene con su hija y una escena de una mujer tendiendo la ropa. Entonces ahora vamos a establecer cuáles son las diferencias que podemos encontrar en este estilo impresionista, que recordemos es el comienzo de la era moderna de la pintura, porque rompe con la academia un poco y nace en un momento en que llega la fotografía, que es como el boom, ¿sí?, del momento. Y aporta como una nueva mirada de la realidad. O sea, el artista busca, o sea, transmitir algo más allá de lo que se ve en apariencia. Y lo logra a través de como una especie de disolución de la forma y resuelve con la luz, con darle mayor, o sea, como mayor trascendencia a la luz sobre las formas y la sombra, ¿no? La sombra a través de los colores complementarios, que era como lo que usaba. Entonces, si yo hablo de píxel y yo hablo de el óleo, ¿sí? El óleo pues es una técnica artística como el acrílico y el píxel es como una información digital, ¿no? Un cuadrito, ¿sí? Como un bit. Entonces, digamos que por sí solo, si yo comparo el impresionismo, que era a través de punticos de pintura o pinceladas de pintura de diferentes, puede ser de diferentes tonos, pero eran colores complementarios, ¿sí? Pero que en conjunto al verlos se fusionaban. Lo mismo sucede con una imagen digital, que yo puedo tener un píxel de un color y otro píxel de otro color, pero son complementarios al final. Van a formar una imagen, van a conformar una forma que se logra a través de ese del color, ¿sí? Es básicamente como que el píxel es una información, que se produce a través de la computadora, ¿sí? Y que tiene que ver con, o sea, digamos la similitud con la pintura es eso. El puntico de pintura en la computadora es el píxel. Eso es. ¿Qué legado ha dejado el impresionismo? Pues que este estilo ha trascendido hacia nuestros días, porque todos los software integran, ¿sí?, todos los software para producir imágenes, sea Photoshop, sea Illustrator, sean de imágenes vectoriales, Camtasia, etc. Todos tienen integrados una colección de pinceles y pinceles de diferentes formas. Pero digamos que
tiene en cuenta estos software la forma o la densidad de la pintura o de la pintura del óleo, de la pintura del acrílico, y tiene galerías de pinceles que pueden usarse para crear imágenes impresionistas en digital. Inclusive también podemos aplicar a imágenes ya hechas un filtro con características impresionistas, ¿sí? Para que nuestra imagen tenga ese estilo impresionista. La pintura digital, la ilustración, publicidad y diseño, pues se ha utilizado en gran medida a través del vector, que es más, un poco más plano el vector, que se aleja un poco de la imagen, de la sensación que nos da una imagen impresionista o con estilo impresionista. Pero en ilustración, en publicidad, la mayoría de imágenes que se producen son vectoriales. Sin embargo, que el vector uno puede utilizar colores planos y también definir mucho la forma. Básicamente, el estilo impresionista no se utiliza mucho en publicidad, no se utiliza en pintura. Bueno, en pintura digital sí se utiliza bastante el tema del estilo impresionista, sobre todo para el concept art, para la creación de escenarios, por ejemplo, en videojuegos, para crear atmósferas para películas. Se utiliza mucho el impresionismo, el estilo impresionista, el matte painting también se llama, para crear estos escenarios que a la larga van ayudando a crear atmósferas y son más que todo empleados en temas como de crear fondos, escenarios. Esa es la aplicación que hoy en día puede tener la aplicación y sobre todo también he visto mucho el uso de esta técnica en ilustración infantil. La sensación es distinta, claro, porque uno está manejando el lápiz óptico. Y uno escoge de la galería de pinceles del software uno que se asemeje o se permita usar, crear ese estilo impresionista según la densidad del pincel, como la forma, la textura que pueda dar el pincel. Me permite crear ese tipo de imágenes que se asemejen al estilo impresionista. Sin embargo, hay artistas que prefieren seguir utilizando estas técnicas análogas como la acuarela, el acrílico, el óleo y creando todavía sus obras desde lo análogo porque es, digamos, algo más experiencial y más cercana o más íntima por la relación que tiene con el instrumento, el pincel, por la relación con el óleo, por la, bueno, toda la experiencia es más íntima. Sin embargo, el tema de lo digital es algo que se utiliza sobre todo porque es práctico en el sentido de que si se necesitan producir más imágenes, aumentar la productividad, pues es necesaria la tableta para agilizar los procesos, es necesaria la computadora para agilizar los procesos para la producción de imágenes. Sin embargo, hay un tema ahorita importante que vale la pena mencionar y es el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te puede a ti generar imágenes con un estilo impresionista si tú se lo pides, ¿cierto?
Sin embargo, hay una parte importante que se pierde en la producción de imágenes con la inteligencia artificial y básicamente es lo que tiene que ver con el proceso. El proceso, digamos, cada imagen tiene una carga, entre comillas, emocional o de experiencia de la persona que produce la imagen y se pierde esa parte y cuando uno va a ver esa obra, en muchos de los casos puedes tener ser técnicamente perfecta, pero no tiene, le falta como algo de emotividad. O es difícil que genere una imagen de esas alguna emoción. Es mi punto de vista, pero cada uno es libre de pensar acerca de esto. Pero bueno, eso es como el legado que pienso que ha dejado. Está el impresionismo como escuela, pero también esta artista, el legado, pues abrió espacio a la mujer, como otras mujeres también, se agregaron al arte en un mundo de donde el arte solamente son hombres, los que podían o ser considerados artistas eran hombres, y los temas cotidianos de los que ella hablaba era mucho de la vida de la mujer y de la intimidad de la mujer. Y algo que también hay que rescatar de ella, pues es como su originalidad, ¿no? Que no intentó, digamos, parecerse, sino siempre se conservó un estilo propio y se aventuró en la búsqueda y se fue desarrollando como artista por la misma experiencia que iba adquiriendo. Bueno, yo creo que esto es todo por esta presentación. Creo que me alargué mucho. Muchas gracias por este tiempo. Y bueno, ojalá esta presentación haya sido útil para hablar de este tema y sobre todo del legado del impresionismo hasta nuestros días en la era digital. Gracias.